Ay, Selena. Hi, Nathalie, how are you? Hi, Selena. Hi, Nathalie. Hi, teacher. How are you? Excellent. Thank you for asking. How Hi, are you teacher. doing? Hi, Selena. How are you? Hi, Torres. How are you? I'm fine. Excellent. And who is that in the background, Selena? Is that your son? Behind you, is that your son? No, my brother. Oh, your brother. Oh my Yeah. goodness. I'm sorry. I'm sorry. I thought it was your No son. tengo. No tiene. Oh, I'm sorry. Lo siento. Thank you. Torres, how are you? Hey, hello, hello. I'm Hey, okay. excellent, excellent. Okay, we have a Crisia Milara and Lisette Hernandez. Hello, Crisia, and hello, Lisette. Hi, teacher. Good Hi, evening. good evening, Crisia and Lisette. Good evening, Lisette. We're gonna do a review today of what we see yesterday. Torres, can you tell me what did we talk about yesterday? Well, yesterday we talked about personal scribing. Personal, yes, personal, what? Personal describing. Describing, Lisette, personal Description. Personal appearance. appearance, personal Appearance. appearance. And we were able to ask a general appearance and specific appearance. On the specific side, ¿cuáles son los niveles que preguntamos, Selena, en lo específico, the personal appearance? Height. Height, muy bien, excelente. Natalie, what else? The Hair, muy bien. Lisette. build. Build, muy bien. Cricia. Edge. Age, Torres. Height. Height, Carmina. Luca, Carmina, no la veo. acá Ok, estoy. haga así el teléfono para poder verla, por favor. Es que estoy comiendo ahorita. Ok. Entonces, Solo como y me yes, pongo ahí. height. Ok, entonces esas fueron las que estuvimos viendo, ¿verdad? Y aprendimos nosotros a que cuando vamos a describir algo, nosotros podemos encontrar una de esas opciones: height, look, build, hair, age. Podemos nosotros empezar a describir esas personas. Muy bien, hoy la clase de hoy va a estar bien emocionante. Para algunos de ustedes va a ser un poco fácil. Para otros va a ser medio difícil, para otros va a ser difícil, para otros va a ser dificilísimo, para otros va a ser, mejor apago la cámara, no entendí nada, pero es porque el tema es un poco confuso, pero al nomás entenderlo de qué es lo que se está hablando, voy a tratar de hacerlo lo más claro posible y lo voy a break down, lo voy a partir en fases para que lo vayamos entendiendo de un solo. Y lo que vamos a hablar es acerca de modifiers, ¿ya? Modifiers. Al hablar de modifiers, uno como, oh my God, ¿de qué está hablando? Incluso hay un ejercicio en la plataforma que habla de los modifiers, pero no lo vamos a ver hasta, lo vamos a brincar hasta que haya dado la explicación de modifiers.
Porque si no, vamos a empezar a tratar de adivinar y no es bueno. Así es que vamos a ver lo que es modifiers, pero vamos a hacer el ejercicio 4.8, vamos a trabajar en el 4.12 y a ver si terminamos esos dos, y al terminar esos dos, vamos a tratar de hacer el 4.13, que es el knowledge check. ¿Ya? Pero antes de eso, vamos a tratar de entender qué es modifier. Torres, ¿qué es un modifier? Un modificador. Sí, eso es. De forma. Sí, eso es, pero ¿qué es? ¿Alguna palabra que modifica otra? Una palabra que modifica otra palabra, sí. No solamente modifica una palabra, sino que también modifica una oración, ¿ya? A veces, si no lo conocemos, nosotros lo podemos posicionar en una parte diferente, que no es. Y entonces ya en vez de clarificar, lo que hace es entonces confunde más, ¿ya? Entonces vamos a ver qué es ese es modifier. Vamos a ver qué es una preposition, Selena. Una preposición podría decir que para separar una palabra o para separar una frase, nos podría servir para eso, digo. No sé. No, precisamente, vamos a ver, Natalia, ¿qué es una preposition? No sé si son como las palabras que unen las oraciones. No. Crisia, ¿qué es una preposition? Será como el lugar donde está el objeto o la cosa. Ok, son palabras que usamos nosotros para indicar la posición de algo, ¿verdad? Por ejemplo, on the table. On, que es la preposición, de quiere decir que es sobre la mesa. At school o en la escuela. Inside the house, inside, adentro de la casa. Near to, cerca de. Besides, a la par de. ¿Ya? In front of, enfrente de. Entonces, esas son las prepositions, words, las palabras que indican una posición de algo, ¿ya? Entonces, vamos a ver los modifiers. Ya tenemos modifiers que modifican una palabra o una oración. Tenemos preposition que indican la posición de algo. Y la otra que vamos a ver es participle. ¿Qué es un participle? Peña. Buenas noches. ¿Qué es un participo? No recuerdo, teacher. ¿No recuerda? Entonces Torres le va a ayudar. ¿Qué es un participo, por Torres? No sé. ¿No? Entonces Crisia le va a ayudar. ¿Qué es un participo? O la maestra Sarita después. Vamos a ver, Crisia. Será el cuando el verbo cambia, pero para decirlo en futuro. ¿En futuro? Cambia sí, pero no para en futuro. Pero Lisette sí le va a decir. Lo mismo que dijo ella, pero el verbo termina en ing. Ese es, yes. Ese es uno de los participles. Ese se llama present participle. Participo presente, ese es present participle, que nos lo conocemos nosotros con el gerundio, ¿ya? I'm walking towards you, I'm walking towards you. Walking es el present participle. Muy bien, y hay otro participle que vamos a ver también, Sarita. Ese es presente participle. Ahora, ¿hay otro también participle? Hi, Yesli. ¿Cuál es? No sé si representa el pasado. ID. Sarita. Sí, perdón. Okay. Es una palabra que nos indica una acción. Una acción. No, la acción. Constante. La acción la indica el verbo.
Perdón, entonces no la escuché muy bien. Sí, discúlpeme, repítame la pregunta. Participle, estamos viendo que ya vimos que es un modifier, ya vimos que es una preposition, ahora estamos tratando de ver que es un participle. Y dijo a Lisette, si no me equivoco, o Crisia, que el participle era unos que terminaban en ing. Y le digo, yes, ese es uno de ellos, ese se llama present participle. I'm walking towards you. Yes, present participle. It's walking, ing, que lo conocemos como gerundio. Y hay otro también que vamos a ver hoy, que siempre es participle. I don't know, teacher. Yesly, está bien, muy bien. Si supiera, no estuviera aquí. Muy bien, excelente, estamos discutiendo, excelente. Yesly, Sánchez. Dígame, teacher. Hola, ¿cómo está? I am fine, and you? Excelente, excelente. ¿Y cómo le fue el trabajo? Very good. Okay, excelente. Very good. Okay. Ana Sanabria. ¿No? ¿Se desconectó? Okay. Entonces, Ana Sanabria. Ana. Ok, entonces vamos a tratar de ver el otro participo, es el past participo, ¿ya? El que he ganado mucho dinero. Ganado es el past participo de ganar, ¿ya? O el que termina en ed, de pasado. I have worked a lot. Worked es trabajado. Mucho, worked, ese es el otro participle que vamos a ver, los que terminan en ed, ¿ok? Entonces son dos participles que vamos a ver, present participle y el past participle. Vamos a ver los prepositions también y para ver cómo se usan en los modifiers, que Torres dijo que un modifier es algo que modifica una palabra o una oración. Ahí vamos a ir, ¿ok? Pero lo vamos a ver poco, paso a paso. Ok, excelente. Entonces, ahí ese es lo que vamos a desarrollar durante la clase. Entonces, vamos a ver primero, vamos a ver el ejercicio 4.8. Si alguien tiene alguna pregunta de lo de la plataforma, lo puede hacer y podemos ver lo de la plataforma. La plataforma, vamos a ver el ejercicio de listening. En este lo que se trata es que usted desarrolle su habilidad de listening, o sea, de poder entender lo que la otra persona está hablando, aparte de su maestro, ¿verdad? Yo a veces les hablo inglés para que ustedes vayan desarrollando lo audible. Y los audios estos ayudan también porque diferentes acentos le hace todavía más sharp su listening, ¿ok? Entonces, vamos a tratar de hacer, yo creo que la vez pasada tuve que callar mi micrófono, ¿verdad? Para que se viera esto. Vamos a tratar hoy a ver si trabaja sin callar. Y lo que vamos a ver es, vamos a tratar de quitar vamos a tratar, porque aquí ya lo tenía yo hecho. Y ya lo vieron, así que ya. Pero lo vamos a ver que vamos a tratar de que yo sé que ustedes tienen una buena memoria y se van a acordar de eso, pero lo importante es que lo escuchen. Sí. Lo que hago es trato de hacerlo yo para ver que si hay algún error aquí en la plataforma y ya cuando ustedes me preguntan ya lo tengo yo figured out qué es el problema. Pero en esta vez no había nada malo, así es que estamos bien. Ok, y como son cinco personas que van a preguntar, son cinco, acerca de cinco personas, vamos a ir oyendo persona por persona. Y lo que vamos a tratar de hacer, es que vamos a tratar de contestar esta y esta, las tres al mismo tiempo, ok. Y después voy a pausar el video, el audio, a ver si usted se recuerda. Para eso, para desarrollar, ¿no? No quiere decir que usted ya se va a recordar de una vez y ya estuvo, ¿no? Vamos, este es un proceso, ¿ok?
Vamos a ver si se escucha. Me avisan si se escuchan. No. ¿Lo escucha? ¿Lo escucha? No. No, ok. El micrófono, el micrófono, ¿verdad? Este micrófono aquí. ¿Y si desconecta los audífonos? No se oye. No se oye. Okay, entonces no lo vamos a poder hacer porque no podemos oír el audio, pero lo que necesito que ustedes hagan en sus casitas ahora, pónganse y escuchen el primer audio de la primera persona, son 5, y traten ustedes de ver si pueden retener lo que está preguntando de cada persona. No lo dejé ir todo de un solo, sino que persona por persona, persona por persona, y cuando haya terminado todo el ejercicio, entonces se va y lo deja correr todo. Y va tratando de leer, va tratando de leer para que su audible vaya desarrollándose, ¿ok? Ese es como un ejercicio, a hacerlo para que nosotros podamos retener más lo audible, ¿ok? Eso es para la casita. Entonces vamos a ver ¿qué es un modifier? Vamos a ver qué es un modifier. Vamos a empezar con esa pregunta que les hice al principio y le voy a dar unos ejemplos que es un modifier, ¿ok? Para los que no estuvieron aquí, dijeron un modifier, dijimos que era, Natalie, ¿qué era un modifier? Un modificador. Sí, eso es lo que quiere decir, pero ¿qué es? I don't know. Ok, Lisette, lo acabamos de explicar. A modifier. ¿Qué es un modifier, Lisette? Una palabra que modifica la acción.
Sí, ok. Entonces, modifier es algo que modifier is a word. Vamos a poner a word that changes para que sea más or alter. Or alter, alter something. ¿Ya? Y esto lo pueden usar ustedes. Es más fácil de entender. Is a modifier is a word that changes or alter something. ¿Ok? Ese es un modifier. Es algo que cambia o altera algo. O algo, como una palabra, ¿verdad? Ya dijimos que vamos a ver los modifiers de preposition. ¿Y cuál es el otro que vamos a ver, Natalie? Participle. Yeah, participle. Muy bien. Ok, ajá. Esos son los participles. ¿Y las preposition que dijimos que eran? ¿Cuáles son? Preposition. ¿Cuáles eran las preposition que dijimos? Yesly, dígame una preposition. On, muy bien. Natalie. In, muy bien. Lisette. Inside. Ajá. Ok. Todo el que tenga un YouTube inventivo no tiene que votar. Tiene que tener el control. Ok, Sarita, dígame un modificador, por favor. Dentro, pero. En inglés, sí. Un preposition. No sé cómo decirlo en inglés. No. Ok, Torres, ayudémosle. Barra y Torres de Barres. Podría ser between. Between, yes. Between. In front of teacher. Carmina. In front of. Sí, ajá, Carmina. Behind. Ajá. Señor Peña. Next to. Perdón. Next to, yes, ajá. Next to. Uh-huh. Por favor, díganle a la señora que hable un poquito más despacio. Ok, vamos a ver. Next to. Ok. Y hay otros, ¿verdad? Hay otros. Above. Ya. Yeah. Besides. At, ¿verdad? Y hay otros. Y esos son los prepositions. Ahora, dijimos que íbamos a hablar también de participles, que era participle, que dijimos que iba a ser present participle. Que son los que terminan en ing. ING. Y los past participle. Past participle. Sí. Los que terminan en ED. ¿Ya? Esos son los que vamos a ver. Entonces, past participle y present participle, los que terminan en ED. Y ING. Eso es lo que vamos a ver. Por ejemplo, si tenemos aquí a Carmina sat on the chair. Chair. Yeah. Entonces aquí tenemos una
un modifier en esta oración. ¿Cuál sería, Peña, Rafael, el modifier de eso? ¿Lo podemos reconocer? Basado en lo que hemos aquí explicado. Todavía no. Ok. Todavía no. Vamos a ver. Vamos a dar otra explicación. Si todavía no lo reconocen, vamos a dar otra o un poquito más de explicación. Ok. Pero por favor, pregúnteme si usted no está entendiendo lo que estoy explicando. Por favor, pregúnteme. Mire, teacher, no entiendo eso. ¿Cómo es que está? ¿De dónde está sacando eso? ¿O para dónde vamos? Porque ya cuando pongo los ejemplos, yo espero ya que usted reconozca eso. Si no lo reconoce, quiere decir que no me está poniendo atención o no está entendiendo. Cualquiera de las dos. O no está poniendo atención o yo no lo estoy explicando bien. Las tres cosas. O no está poniendo atención, o no lo está entendiendo, o yo no lo estoy explicando bien. Entonces, por favor, dígame, teacher, no entiendo eso, ¿cómo está eso que está explicando? Ok, vamos a partirlos entonces. Vamos a empezar con los prepositional modifiers, ¿ya? Prepositional modifiers. ¿Ya? Vamos a ver estos prepositional modifiers. ¿Qué es lo que hemos puesto? ¿Qué es lo que hemos puesto aquí? ¿Ya? Estos prepositional modifiers. Quiere decir que todos estos modificadores van a ser cualquiera de estos. Cualquiera de estos que están aquí. ¿Ok? ¿Ya? ¿Sí? Yes. Ok. Very good. Hágale así. Yes. Y yo le entiendo. Ok. Vale. Ok, entonces todos los modifiers que vienen aquí van a ser prepositionals. Estos, cualquiera de estos de aquí vamos a usar como modifiers para que usted lo vaya reconociendo. Ya cuando ponga unos ejemplos, usted me dice, ahí están los modifiers. O cuando usted vaya y haga el ejercicio 18, el 13, ya usted lo reconozca. Cuando ya usted haciendo el 410, el ejercicio 410, usted, este es el modifier, aquí está. Ya usted lo puede contestar, ese ejercicio lo puede entender. Entonces, prepositional modifiers trabajan siempre con los modifiers. Por ejemplo, Peña Hernández, Peña, vamos a poner Peña sat on the sofa. Yeah, on the sofa. Peña sat on the sofa. Entonces aquí vemos aquí y vemos la preposición. Encuentran aquí un modifier en esta aquí. Aquí encuentra algún modifier que esté en esta oración. On, ¿verdad? Yes. Entonces usted dice, prepositional modifier is on. Ese es el modifier. Y es de la clase preposition, modifier. Entonces, ¿por qué? Porque Peña sat, Peña está sentado o se sentó sobre el sofá. ¿Y es? Entonces se sentó sobre, ¿está modificando a qué? La acción. La acción que se sentó sobre de qué, ¿verdad? Sobre de qué. Sobre el entonces, sofá. Yes, sobre el sofá. Yes. Sobre el sofá. Ok, vamos a ver otra. There is some milk in the fridge. Ok, y aquí vamos a preguntar, Carmina, aquí está todos estos ejemplos son prepositional modifiers, quiere decir que voy a ver una preposición ahí y como aquí tenemos las prepositions, ¿ya? Entonces vengo yo aquí y busco una preposición de ahí arriba y dígame si hay alguna preposición ahí que podemos decir, este es el modifier. Carmina. Sí.
Ok, ¿dónde está? ¿Dónde está, Carmen? Sería... sería dentro de la ref, sería above, no sé cómo se dice. ¿Usted tiene la televisión prendida, Carmina? No. ¿No? Aunque es que oigo a alguien ahí que está hablando. ¿Pueden apagar los micrófonos, por favor? Solo la persona que está hablando, por favor, que tenga el micrófono prendido para que podamos escuchar todos. Ok. Entonces, aquí, de estos modifiers, aquí, estos prepositions, en esta oración, usted mira algún prepositional modifier ahí. Inside. ¿Dónde está inside? Es la tercera. No. Aquí, usted ve aquí algún prepositional modifier, aquí. Dentro de la oración. Sí, de la oración, Carmina. ¿Ve algún prepositional modifier aquí? Es que os dice que si hay algo de leche en la refri. Ok, no la estamos traduciendo, o sea, no estamos traduciendo la oración. Estamos tratando de ver si podemos reconocer un modifier. Sí, ya, es in. In, muy bien, sí, aquí está in, ya, yeah, muy bien, excelente. Entonces, aquí está in. Y ese se llama prepositional modifier, que está modificando a dónde está la milk. ¿Eh? Modifica dónde está in the fridge. The fridge. Está modificando que está in the fridge. ¿Sí? Ok, muy bien. Muy bien, Carmina. Excelente trabajo. Vamos a ver otra. Torres. ¿Dónde trajo la pastilla? Ok, solo Torres va a tener el micrófono encendido, los demás apagado, por favor. Ok, Torres was hitting under the table. Ok, vamos a ver. Aquí están las prepositional. ¿Ya? Pero aquí no está la que estamos usando abajo, ¿verdad? ¿Verdad, Torres? Pero aquí hay una preposition. ¿Usted me puede identificar esa prepositional modifier? Sería under. Under, muy bien. Sí, vamos a agregar. Sí, excelente trabajo. Under, sí. Es under, ¿ya? Entonces, esa es una prepositional modifier, under the table, porque está diciendo dónde está preposición, está indicando la posición de dónde se estaba escondiendo. ¿Y qué andaba haciendo ahí usted? Recogiendo una moneda. Oh, ok. Ok, entonces vamos a ver. Yes. Tengo una pregunta. Sí, por supuesto. En ese caso, el verbo de hiding no sería también un modifier porque termina en ing. No, porque estas son was hiding. ¿Ya? Estas was hiding. Y como estamos hablando de prepositional, ¿ya? Por ejemplo, si digo was hiding, solamente eso. Was hiding. ¿A dónde? Under the table. Entonces la prepositional está indicando el modifier, ¿ya? En este caso sería under the table. Es que yo pensaba como también está lo del participle que dice present participle y ing. Uh-huh. Entonces yo pensé que hiding era, o sea, entraba como en esa categoría. Ok, muy bien, excelente pregunta. Dígame, ¿esto qué es? ¿Cómo se llama eso? Uh-huh. Eso sería un present. No, sería pasado. Progresivo. Por el was. Ajá, pasado. Pasado progresivo. Pasado progresivo, que es algo
que está ocurriendo en ese momentito, ¿ya? Past progressive, en este caso. En este caso. ¿Sí? Pero sí, ese, si no estuviera este was, entonces sí, es un past, present participle. Acuérdense que cuando es ing es present participle, presente. Pero en este caso es pasado. Entonces es parte de esto, es un progressive, past progressive. O sea que tiene que, o sea, para ser considerado un participle, tiene uh-huh. que estar solamente el verbo. O sea, tampoco podría estar el verbo to be en presente. O sea, como el am is are. Uh-huh, porque sería sí. present progressive. Uh-huh. Ya vamos a ver esos ejemplos y va a ver cómo, cuál es la diferencia. ¿Ya? Uh-huh. Okay. Pero sí, buena observación. Excelente. No. Eso es lo que queremos aquí, que haya discusión, que haya, hey, ¿qué pasa aquí? Teacher, esto no se ve bien. Explíqueme eso. De eso se trata. Que se vayan totalmente, completamente todo bien claro. No claro como lo chata. Ok. Entonces vamos a ver. Natalie. Así se escribe Natalie. Natalie. Perdón. ¿Así está bien? Sí. Natalie lost her ring at the beach. Okay. Natalie lost her ring at the beach. Okay, Natalie. Entonces ahí, dígame si hay alguna preposition. Ahí. At. Yes. At. Entonces, at the beach sería la prepositional modifier. Acuérdense que estamos aprendiendo modifiers. En este caso, prepositional modifiers. Después vamos a ver los participle modifiers. ¿Ya? Entonces, Natalie lost her ring at the beach. ¿Estamos todos está clarificando estos ejemplos? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Excelente. Muy bien. Vamos a ver. Le vamos a preguntar a Sarita. Sarita, ¿dónde está Sarita? Ahí está. Ok, Sarita, ¿tiene libros? Aquí estoy. ¿Tiene libros, Sarita? Yes, teacher. Ok, so, entonces, the books. The books. The books belong. Lo mira. To. Let me look to. Sarita. Sarita, ok. The books belong to Sarita. Sarita, yeah. ¿Así es verdad, Sarita? Yes, teacher. Ah, sí, más bonito así, Sarita. Ok. Se ve como que es ice cream, ¿verdad? Me ganas de comer ice cream, Sarita. Ok. Ok, entonces, the books belong to Sarita. Sarita, ¿me puede decir si hay algún prepositional modifier aquí? The books belong to belong, Sarita. Belong, to. Belong to Sarita. To Sarita. Pero es tú. El to. Este es el prepositional y to Sarita es el prepositional modifier. Muy bien. Excelente. Entonces, ya los van reconociendo. Ya estamos bien. Sí, ¿verdad? Más o menos ya estamos, y cuando decimos prepositional modifiers, ya sabemos que un modifier modifica una palabra o una oración. En este caso estamos viendo los prepositional modifiers. Ahora vamos a ver, ¿cuál es la otra que íbamos a ver? Dijimos. Participle. Modifiers. Participle modifiers. ¿Yeah? Y en este caso, vamos a ¿puedo borrar esto ya? Esto que está aquí. ¿Sí? Yes, teacher. Bien, lo puedo borrar. Yes. Ok. Okay. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Participle. Modifiers. Ajá. Y en esto dijimos que los participle modifiers estaban divididos en dos. ¿Cuáles eran? Lizette, ¿cuál es? Present participle.
present. Son past y present. Ajá, participle. Vamos a empezar por el present participle. Por ejemplo, un present participle, si tuviera yo la, el grow, de crecer. ¿Cuál sería el present participle ahí? Yesly. Growing. Growing, muy bien. Yes, growing. Very good. Excelente, ese sería el present participle, ¿verdad? Y por ejemplo, si tenemos a roast. ¿A quién le gusta roast? Es rostizar. ¿A quién le gusta rostizar? ¿A nadie? Sarita, ¿le gusta rostizar a usted? Excuse me, no, listen. Ah, es que le estoy hablando en español, por eso no me entendió, ¿verdad? No, qué malo, mire, me avergüenza delante de los estudiantes. No, es que le hablé en español. ¿Le gusta rostizar, Sarita? Sí, me gusta, teacher. Ok, entonces. No cocino mucho, pero me encanta. Excelente. Cuando roast, lo hago, me gusta. Muy bien, roast es eso, rostizar. Rostizar. Entonces, ¿cuál sería, Sarita, el present participle de roast? Roasting. Very good. Oh, esto está fácil, ¿verdad? Roasting. Yes, teacher. Ok, very good. Me encanta que diga, vamos a ver, alguien que ahí, vamos a ver, Selena. ¿Selena ya participó? No, ok. Por ejemplo, si yo tengo esto, fall, ¿cuál sería el present participle de fall? Fall. Fall, teacher. ¿Perdón? Falling. Falling, sí, ajá. Falling. Falling, ¿así? Yes. Ok, very good, excelente. Ok, doctor, ¿cuál sería el present participle de love? No lo escucho. ¿Vos crees que me regañe? Y déjame un poquito, lo hubiera revuelto. Love him. No se escucha al señor Peña. Ok, señor Peña, y tengo dos Peñas, Peña Hernández y Peña Fernández. Es que tengo dos Peñas Hernández. ¿Quién es Peña Hernández y quién es Peña Hernández? Y ni uno me contesta. ni uno de los dos Peña me contesta. Ok. Están bien concentrados. Usted ahí, no. Déjelo. Están okay. Oyéndolo. Okay. Ok, entonces, oiga, esta clase no está. Vamos a ver. Entonces, ayúdeme, Torres. Love, ¿cuál sería el present participle de love? Yes. Sería loving. Loving, muy bien. Excelente. Entonces, yo creo que ya no necesitamos más ejemplos, ¿verdad? Los estoy aburriendo, creo yo. Ok, entonces este present participle. Ahora vamos a ver los past participle, lo que estábamos hablando, past participle. ¿Cuáles son? Por ejemplo, si yo tengo girl, el mismo de girl, ¿cuál sería el past participle de esto? El past participle de esto sería growth. Growth, ¿ya? Yeah? Growth. Ese sería el past participle. El grown. Sí. Grown, ¿qué significa, teacher? Crecido. Grow es crecer. Grown es crecido. Es el pasado participo del verbo grown. Es el pasado participo, es del verbo grown. Vamos a ver, de este fall, el past participle de ese, ¿alguien sabe cuál es el past participle de esto?
o se acuerda, ¿no se acuerdan? Ok, es fallen, fallen. ¿Eh? Ok, fallen. Fall es caer. Yeah, fallen. Caído es fallen. Yeah. ¿Estamos ahí? Y, por ejemplo, tenemos fry. Y the teacher. ¿Sí? El... ¿Sí? ¿Cuál sería el? Solo le escuché teacher. De Rose. Ese no lo dijo. No, es que ahora estamos viendo de aquí, de past participle. Y estos son los ejemplos que estamos dando. Por ejemplo, fry, pero de roast es roasted. Ok. Roasted, ese es el de roast. Roasted. ¿Sí? Ese sería el de roast. El pasado participo de roast, roasted. ¿Ya? Ahora el de fry. Sería fried. Fried. ¿Ya? Frito. Frito. Ese es fried. Frito. Entonces, esos son los participos. Ahora vamos a hacer unos ejemplos. ¿Ya? Vamos a hacer unos ejemplos del grow. Yes. Por ejemplo, decimos nosotros growing children. Growing children. Growing children. Ahí ponemos el past participle, el present participle. Growing children need a lot. Teacher, disculpe. Discúlpeme, teacher. ¿Sí? Y fry. Fry, que es frito. Ajá. Frito. Y el pasado participio es friend, así, friend. No. Fried is past participle, este. Ok. Fried. Y este fried. Fry. Ok. Thank you. Fried. Uh-huh. Ok, entonces, en este ejemplo aquí, del verbo grow y el present participle, sería growing children need a lot of food. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está el modifier aquí? Si nos preguntaran a nosotros, ¿dónde está el modifier aquí? Yesli, ¿qué diría? No. No me está escuchando, Yesli. ¿Qué le pregunté? Que si estaba el modifier ahí. ¿Y usted qué dijo? En todo eso. ¿Sí? Que no. Que solo el growing. Ok. ¿Y Torres qué dice? ¿Está ahí o no está ahí el modifier? Sí está, pero el growing. Lo que dijo ella. ¿Qué dijo ella? No estaba. ¿Torres? No está. No está. Y usted dice que no está también. Ajá. Oh, ok. ¿Y qué dice Lisette? Ya tengo dos que dice que no está. ¿Qué dice Lisette? Para mí sí está. Está, ¿verdad? Teacher. ¿Y cuál es el modifier? Growing. Growing. ¿Y qué growing. Clase de modifier growing. Es ese? Sería... Es un present participle. Present participle, modifier, sí. Torres, ¿por qué es que no lo puede ver ahí usted? Quizá porque terminaba en ING y hasta ahorita no habíamos visto ninguno que terminaba así. Torres, pero aquí lo tenemos, aquí lo expliqué yo. Sí, estaba en la otra forma, sí, ya vi. ¿Lo vio? Sí. Ok. ¿Y Yesli, por qué no lo veía usted aquí? Sí, aquí lo tenemos.
Y esto es lo que expliqué. Y el teacher, le dije que como tenía subrayada toda la oración, no era toda la oración, sino que solamente growing, que era el participle modifier. Ok, entonces, al principio dije... Pero sí, está en oración. Sí, claro. Sí. No, es que quiero ver yo cómo es que les puedo ayudar. Al principio les expliqué yo que un modifier, y Torres dijo, por favor, Torres, póngame atención, dijo que era un modificador, algo que modificaba. Y sí, modifica una palabra o modifica una oración. Ahora, basado en eso, Torres, le voy a hacer una pregunta. En este caso, este present participle modifier, que es present participle modifier, ¿está modificando una oración o está modificando una palabra? Una palabra, porque está diciendo que los niños ya están crecidos, ¿no? Niños, growing children need a lot of food. Niños en crecimiento. Ah, en crecimiento. En crecimiento. Entonces, growing sí es modifica. En este caso, no. por eso es que les dije yo que algunos iban a tener esto bien complicado, otros lo iban a entender más fácil, otros iban a estar un poquito confusos, otros bien confusos, porque sí, esto es confuso. Y por eso es que les dije, pongan atención y traten de ver. Y si no lo entienden, díganme, chiche, no lo entiendo. No importa que no pasemos de aquí, pero que les quede claro esto. Growing children, como ese es un present participle, es que los niños crecidos, que en crecimiento necesitan bastante comida. Dice ahí, ¿verdad? Los niños en crecimiento necesitan bastante comida. Entonces, esto está modificando a los children, ¿verdad? Porque se está refiriendo no a todos los niños en general, sino que a los niños en crecimiento. Eso es lo que modifica a los niños. Es como, no sé si lo pueden pensar como un adjetivo que modifica una palabra. Así viene siendo el modificador, que modifica. Puede ser un adjetivo o un adverbio, ¿sí? ¿Ya? Ok. Entonces, vamos a ver, vamos a poner otro ejemplo, a ver cómo salimos en este otro ejemplo, ¿ok? Entonces, growing sería el modificador, ¿verdad? Ya, yeah, ok. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver aquí. Vamos a poner por aquí. Fallen trees. Littered the forest floor. Okay. Entonces, fallen trees littered the forest floor. Okay. Entonces, aquí dice que los árboles caídos ensucian el suelo de el bosque, ¿ya? Árboles caídos. Entonces, vamos a ver, Natalie, ¿usted ve aquí algún modifier en esta oración? ¿Y qué tipo de modifier sería, es? ¿Mm? Sería fallen y el tipo es past participle. Ok. ¿Y cuál sería? Past participle. Past participle, yes, past participle, sí, lo puse allí para ver, pero en realidad lo tenemos aquí abajo, ¿verdad? Miren, lo tenemos aquí abajo. Quería ver yo si en realidad sí reconocía entre un present participle y un past participle. Very good, excelente. Fallen trees littered the forest floor. Entonces, yeah, este es el past participle, el modifier, past participle, el modifier. Very good, excelente. Okay, very good. No pude ganar ahí. Entonces, vamos a poner falling trees are dangerous to hikers. Ok, ahora vamos a ver aquí, esta es otra, are a danger
A danger to hikers. Hikers, yes. Ok, vamos a ver aquí si me puede ayudar. Doctor Peña se fue. Doctor Peña, ¿cómo está? Si me puede ayudar, Carmina, ¿me puede ayudar aquí, por favor? Falling trees are dangerous to hikers. ¿Encuentra allí algún participo? ¿Y qué tipo de modifier es? ¿Cómo, teacher? ¿Me encuentra ahí algún modifier en esta oración? ¿Encuentra algún modifier, modificador? Falling. ¿Y qué tipo de modifier es? Eso sí no sé, teacher. Ok. ¿Sarita le va a ayudar? Past participle. Ok, yo creo que Selena les quiere ayudar. Oh, present participle. Present participle, sí, es un present participle, ok. Sí, es un present participle. Acuérdense, present participle son los que terminan en ing, ¿sí? Ing son los present participle. Eso para reconocerlos, más que todo son los gerundios que nosotros le llamamos, ok. Entonces eso es lo que estamos nosotros haciendo, reconociendo los modifiers. Entonces como un repaso, o sea un recapture de todo lo que hemos visto, los modifiers son words that modifies another word or modifies a sentence. Son palabras que modifican una palabra o modifican una oración. Dentro de esos modifiers tenemos dos tipos de modifiers, que son prepositional modifiers y participle modifiers. Dentro de los participles tenemos dos participle modifiers. Tenemos el present participle y el past participle modifier. Los present participles son los que terminan en ing y los past participles son los que terminan en ed o que hablan del pasado, ¿ok? Eso es lo que hemos visto hoy. Eso es lo que hemos tratado de recapture en la clase, ¿ok? ¿Sí? En la oración que acabas de escribir de falling trees, ajá, ¿cuál sería el significado? O sea, ¿cómo hace que falling cambia? O sea, ¿cómo sería el significado de esas dos palabras? Falling, ¿cómo cambiaría? Ajá. Uh-huh. Árboles caídos. O sea, en español. Árboles caídos. Siempre, o sea, siempre es. O sea, que igual de falling trees en falling trees es lo mismo. Falling. Ajá. 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 O sí. Sea, que en ambas ocasiones significan árboles caídos. Sí, y es uno es presente y otro es pasado. Porque... Pero al momento... Uh-huh. Ajá. Es que vaya, el momento... O sea, es que no sé cómo explicarlo. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, sé que uno es en presente y el otro es en pasado. Uh-huh. Pero el momento de hablar, o sea, el momento de utilizarlo, ¿cómo saber? ¿Ocupar el presente o ocupar el pasado? En ejemplo, de fallen trees en falling trees. O sea, ¿cuál es la diferencia? Uh-huh. Es falling tree, o sea, falling trees litter the forest floor. Eso quiere decir que los árboles caídos ensucian el piso del bosque, sí. Y falling trees are dangerous to hikers. Los árboles que se han caído son un peligro para los montañeros. ¿Sí? Entonces lo traduce de esa forma. Los árboles que se han caído. Teacher, y ahí no podría ser los árboles que cayeron.
cayeron ya sigue siendo el pasado. Falling es caer. Ajá. Ajá. En el pasado. El past participle, ¿sí? ¿Aló? Hola, teacher, no solamente de eso, que si ahí el pasado podría traducir los árboles caídos. Caídos, sí, esto me está hablando del fallen trees. Esto me está fallen. Teacher. Ajá. Sí. Pregunto. Sí. Vale. Yo sé que en inglés es de leer todo completo, ¿verdad? La oración, o sea, se lee diferente al español. Pero mi pregunta es, arriba, en fallen, perdón que lo voy a pronunciar de esa manera, ¿verdad? El fallen o el fallen. Fallen. El fallen. 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 Fallen trees. Trees, ajá. Ah, y falling trees. Falling. ¿Eso qué significa? Ajá. Falling. ¿Qué significa? Falling. Falling trees. Trees. Falling. Este es presente, participo. Y este es. Ajá, pero pasado, ahí qué dice. Participo. Aquí, ajá, pero qué dice. Falling trees are dangerous to hikers. Los árboles que se caen son un peligro para los montañeses, los hikers, los que alpinistas, los que suben las montañas. Y estos falling trees, que son árboles que ya están ahí en el suelo, ensucian, son como que ensucian el piso del bosque, sí. Del bosque. Ok. Esto es algo que ya está que es caído, ¿verdad? Que ya están como podridos y ya están deshaciéndose esos árboles, son falling trees. Y estos fallings son los árboles que se están cayendo en ese momento que se van cayendo y los hikers van para arriba, es un peligro que los puedan golpear a ellos cuando los árboles se caen. Ok. Sí, esa es la diferencia entre el pasado fallen y falling trees. Esa es la única diferencia, que en el fallen trees, ese ya tiene tiempo de estar ahí tirado en el suelo, ¿ya? Y esto, falling trees are dangerous to hikers, es los que, por ejemplo, el hiker va para arriba y en ese momento, ¡pum!, se cayó el árbol, se va a caer el árbol, o se cayó en ese momento que el hiker va para arriba, eso es un peligro para ellos, no los árboles que fallen trees, eso no, esos ya están caídos ahí, esos. Eso lo que hacen es ensucian el medio ambiente, según esta oración. ¿Ya? ¿Sí, sí se ve la diferencia o no se ve la diferencia? ¿Sí, Selena? ¿Sí? ¿Crisia, se ve la diferencia de una y otra? Ok. Entonces, eso es entre past participle y present participle. ¿Ok? Ok. Si no hay ninguna pregunta. Entonces, aquí terminamos. Hoy la clase no estuvo tan divertida porque les dije al principio que iba a estar un poco difícil para unos, para otros fácil, para otros más difícil, y otros que iban a decir, no, mejor apago la cámara porque esto no lo entiendo para nada. Pero es parte de, ya otra vez que se los expliquen de otra forma, ya lo van a entender más y más y más y más, hasta que ya sea venía a ser parte natural de ustedes. Ok, entonces sonrían, sigan sonriendo que todavía no hemos terminado, hasta mañana vamos a terminar. Ok, así que good evening, I see you tomorrow. Doctor Peña, antes que nos vayamos, doctor, habían dos Peñas Hernández, doctor. Prenda, le voy a activar su esto. Ay, perdón, lo desactivé. Sí, teacher, fíjate que, bueno, en la computadora se me va la señal, ¿verdad? Ah, okay. Entonces estuve tratando de conectar en el teléfono, que ahorita terminé la clase con el teléfono. Ah, okay. Siempre acá en adelante. Hay mucha interferencia y se va la señal, vuelve a venir. Ah, entonces ahorita logré conectar con el teléfono.
Bueno, llegó a lo mejor a la bye a la hora que decimos adiós. Ok, bueno, pues fue un placer tenerlo. Ok, buena, good evening, good night. I see you tomorrow night, okay? Bye bye. See you tomorrow. Bye. Have a good night, bye. All of you.